Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de, de músculos del miembro superior, en el que vamos a continuar hablando sobre los músculos axioapendiculares, aquellos que unen el esqueleto axial con las extremidades, específicamente aquellos de la parte posterior. En un video anterior ya habíamos hablado de otros, para que lo miren, busquen el video por acá, si no lo han visto todavía, y asegúrense de verlo antes de poder ver este video para para comprender mejor todo, tenemos unos músculos en la parte posterior que son más superficiales y otros que están en un segundo plano. Eh, al final del video mostraremos los movimientos que ellos realizan. Por ahora solo los describiremos y al final van a poder apreciar cómo son los movimientos que estos músculos realizan. Comencemos. El primer músculo del que vamos a hablar es el músculo trapecio. Miren acá el músculo trapecio, es este de acá. Como pueden apreciar, está compuesto básicamente por dos triángulos, como pueden ver acá uno y acá otro, que juntos forman un trapecio, un cuadrilátero de, con dos lados paralelos. Eso es lo que quiere decir trapecio. Este músculo se encuentra debajo de la piel y de la fascia superficial para este músculo. La, los músculos y, eh, tienen una cosa que se llama la fascia superficial es básicamente una capa de tejido conectivo areolar laxo y tejido adiposo que van a definir la forma de, del músculo en este caso la del trapecio acá no la apreciamos pero para que sepan que se encuentra debajo de la piel y debajo de la fascia superficial hablemos de la inserción proximal del trapecio no es una sola sino que es múltiple como podemos apreciar en esta imagen el, él se inserta aproximadamente en el extremo medial interno de la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal de la región cervical y en los procesos epi, eh, los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas. Son siete vértebras cervicales y 12 torácicas es baja. Desde el principio hasta el final es T12, miren acá miren que termina insertándose en T12 el músculo trapecio hablando ahora de la inserción distal del trapecio podemos ver al remover este, quitemos acá este removamos la platisma vemos que se inserta en la región lateral de la clavícula como podemos ver acá el trapecio sube y llega a insertarse primero acá en la región lateral de la clavícula. Luego él baja por la escápula y se inserta en el acromion y en la espina de esta. Mirenlo acá. Insertado entonces en el acromion y en la espina de la escápula. Si miramos bien la imagen podemos apreciar que el trapecio tiene tres componentes principales. Un componente descendente, otro, con, otro componente que es transverso y otro que es ascendente. Estos componentes no, se, no necesariamente se contraen al mismo tiempo, por lo tanto podemos generar distintos movimientos con solo este músculo. La principal función del componente descendente entonces Sería generar elevación de la escápula. El componente transverso hará una retracción de la misma. Y el componente ascendente eh, generaría pues lo, la función contraria a lo que hace el descendente. Este lo que haría es descender la escápula o deprimirla. Entonces el ascendente deprime o desciende la escápula. Sería bueno mencionar que, como habíamos dicho antes, la región descendente del trapecio es capaz de elevar la escápula, correcto. Pero miren que puede trabajar al, unísolo, al unísono, como habíamos dicho en un video pasado, con el cerrato anterior y lograr una elevación de la articulación glenohumeral desde los 90 hasta los 180 grados. Entonces ellos trabajando juntos pueden subir esta articulación desde los 90 grados hasta los 180 grados, como estirando las manos para afuera y subirlas hacia arriba. Ya cuando los dos trapecios trabajan al unísono, cuando trabajan juntos, ellos generan una extensión de la cabeza y el cuello. Otro músculo superficial en el plano poster posterior es el dorsal ancho. El, dosar, el dorsal ancho recibe pues este nombre básicamente por la, pues como pueden ver es muy ancho y queda en la región dorsal del cuerpo. Básicamente ese es el motivo de su nombre. Podemos decir que la inserción proximal de este músculo ocurre desde T7 hasta T12. También pues o sea las últimas vértebras torácicas también toda la región lumbar y sacroiliaca y llega luego a la cresta ilíaca. Además, pues de insertarse en la fascia toracolumbar, que es la que va a dividir los músculos intrínsecos de los extrínsecos. Como habíamos mencionado ya en videos anteriores, podemos ver que la inserción distal del dorsal ancho es en el surco intertubercular del húmero. Pero noten cómo pasa este debajo de la axila y no por encima de ella. Si nos metemos por acá, podemos ver que pasa por debajo de la axila. Miren, que sale por acá, por debajo, y se inserta en la cresta intertubercular del húmero. Es un músculo que se tiene muy en cuenta en las cirugías de mama. Un dato curioso. La función principal del dorsal ancho es la extensión del hombro, desde la posición neutra del brazo hacia atrás. Adicionalmente, este músculo, junto con el pectoral mayor que podemos ver acá, es un agonista de la aducción del hombro y de la rotación medial de este. No se preocupen que al final del video veremos todos los movimientos que involucran los músculos. Estas que acabamos de mencionar son las acciones directas de este músculo, del dorsal ancho, pero. Una acción indirecta de este es la estabilización de la escápula dentro de la pared del tórax. Para hablar ya del siguiente grupo de músculos podemos irnos a un plano más profundo, no tan superficial como este, y encontraremos tres músculos que actúan muy a la par. Entonces escondamos este y miremos acá estos tres músculos, que son el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Hablando pues individualmente de cada uno, decimos que el elevador de la escápula se origina de las primeras cuatro vértebras cervicales. Miren acá, se origina de las primeras cuatro vértebras cervicales y se va a, originar, se va a insertar luego en la región superomedial de la escápula, como ven acá. Ya pues como función sabemos que es un elevador de la escápula. Hablemos ya del segundo músculo. Como pueden ver acá, el, el, romboides, el romboides menor, vamos a decir que se origina en C7 y C6. Como pueden ver acá, se originan los procesos espinosos de estas dos vértebras. También vemos que se inserta distalmente en la región medial de la escápula. Ahora, el tercer músculo es el romboides mayor, que se insertará en desde T1 hasta T4 en los procesos espinosos de estas vértebras y bajará para insertarse en el borde medial de la escápula, más abajo y adyacente del romboides menor estos dos músculos funcionan casi que al unísono y trabajan para la retracción de la escápula y en cierta parte elevación de la misma hablando entonces de las funciones de los músculos vemos acá las funciones del trapecio vemos cómo se usa su, su parte pues de fibras descendentes para deprimir la escápula y la de fibras ascendentes para ascenderla. Desde aquí estamos viendo con otra vista la elevación del hombro, flexión lateral del cuello y extensión del cuello. Como pueden ver, el cuello está acá extendido y esta flexión lateral cuando se comprime un lado del trapecio es agonista en ese movimiento. Miren que en la anterior imagen el cuello ya estaba extendido, el cuello se encuentra extendido. Cuando está en una posición neutra, acá por ejemplo, eso es la acción del trapecio, pero cuando pasa más allá de esa posición es una hiperextensión, que es función del trapecio. El trapecio es agonista también en la rotación de la cabeza. Vemos acá la flexión lateral del cuello, en el que participa también en el elevador de la escápula, él participa también subiendo el hombro pero lo habíamos visto en, un, en uno anterior con el trapecio. Vean acá la retracción de la escápula en la que participa el dorsal ancho y el romboides mayor y romboides menor. Vean acá la rotación media del hombro en la que participa el dorsal ancho. Vean acá la aducción del brazo en la que participa el dorsal ancho. Y acá pueden ver la retracción de la escápula en la que también participa este. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan aprovechado bastante. Por favor, continúen con el próximo video para continuar en esta serie de músculos del miembro superior. Nos faltan todavía varios para ver. El video ya se hizo largo, entonces continúen con el próximo video. Comenten, suscríbanse a este canal y visiten nuestra página web. Espero que se encuentren muy bien. Saludos y suerte.